Qué pena da ese Skag encadenado. Ya podría reventar esa cadena y soltarlo. Disculpas por adelantado si te arranca la cara a mordiscos. Ese animalito parece que está herido. Su mamá debe de haberlo abandonado o algo. Normalmente aconsejaría que le pegaras un tiro en esa boquita de piñón, pero me ha caído bien. ¿Por qué no buscas alguna medicina para que deje de gimotear? Hola soldados, soy Señor Merlán y bienvenidos a Borderlands 2. Estamos realizando la misión secundaria o serie de misiones secundarias titulados Rescate Animal. Para ello tenemos que ir al punto indicado por una exclamación en Dean's Hood y hablar con Duquino, que es un animal, un Skag creo, para activar esta misión. Lo primero que tendremos que hacer es golpear la cadena que sujeta al perro para romperla y liberarlo. Entonces nos dirigimos a la farmacia y subimos al tejado para recoger la medicina para el cachorro, aunque no podremos acceder directamente a él, sino que tendremos que subir al edificio de al lado y saltar desde allí. Y tras cogerla, la ponemos junto a Duquino para que él mismo se la tome. Oh, creo que tiene hambre. Dale algo de comer, haz el favor. ¿No te parece raro alimentar a un Skag con carne de otros Skags? Porque a mí sí que me lo parece. Pero no será suficiente con haberlo soltado y curado, sino que también tendremos que buscarle comida. Para ello tendremos que encontrar 5 unidades de comida que necesita. Y estas estarán todas marcadas en la misma zona del mapa al noroeste. Así que vamos hasta allí y recogemos las brochetas de Skag de los puestos de comida. Cuando las tengamos todas, vamos a dárselas al perro para que se las coma. Alimentarlo ya será el último paso, así que cuando Duquino termine de comer, hablamos con él para completar la misión y activar la siguiente parte. Rescate animal, comida. Pues parece que sigue con hambre, ¿no? Quizá le falten unas lenguas de Skag. Dispara a varios Skags en la boca y le conseguirás un verdadero banquete. Parece que Duquino se ha quedado con hambre en la misión anterior y en esta tendremos que buscarle más comida. Lenguas de Skag en concreto. Pues bien, lo que tenemos que hacer es ir al punto indicado en el mapa y dentro de esta zona delimitada por un cicoro empezar a matar bandidos y Skags hasta que estos suelten su lengua. Esto, por desgracia, estos Skags están montados encima de unos bandidos y serán más o menos difíciles de matar. Así que mi recomendación es dirigirnos a Freehorns Valley, donde también hay una gran cantidad de Skags de menos nivel y que también nos sirve. Y además, sobre todo, son mucho más fáciles de matar con un disparo en la cabeza. Cuando tengamos las 5 lenguas de Skag necesarias, regresamos junto a Duquino para dárselas de comer. Cuando acabe, hablamos otra vez con él para acabar también la misión y activar la siguiente parte, Rescate Animal Refugio. Este bicho ha crecido tanto que ya no cabe en su cajita de zapatos. Deberías buscarle una casa nueva. El bonito perro aún necesita más cuidados. Esta vez se trata de buscarle un refugio. Pues bien, lo único que tenemos que hacer es seguirle por todo el mapa mientras vamos eliminando o esquivando a los enemigos con los que nos vamos a encontrar. No os preocupéis por perder de vista a Duquino porque estará siempre marcado en el mapa. Cuando lleguemos al final del trayecto, Duquino se meterá por el agujero de la pared y nosotros tendremos que utilizar el elevador del fondo para bajar a la All Mine.
Una vez allí tendremos que despejar toda la zona de los bandidos que la habitan y el perro no es que te ayude mucho. Pues bueno, al guarda. Con todos los enemigos eliminados hablamos con Dukino para completar la misión. Ha!